todavía no empiezan a trabajar, déjenme les comento que tienen ya el próximo lunes 30 como último día para pagar las utilidades. Esas utilidades que ustedes debieron haber hecho algunos trámites preliminares. El primero de ellos es notificarles a sus trabajadores. La Ley del Trabajo comenta que tienen ustedes que entregar copia de la declaración, únicamente donde viene el anexo acerca del resultado del ejercicio. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuvieron utilidades, pues hay que realizar este proceso de cálculo. Bueno, esa es la primera tarea que hay que hacer, o sea, darles a los trabajadores en los primeros 10 días siguientes a la fecha en que deben ustedes presentar la declaración, independientemente de que se haya presentado o no. Obviamente, pues, ustedes presentan extemporáneamente su declaración de impuestos, pues acarrea diversas sanciones. Bueno, en condiciones normales, si ustedes presentaron la declaración, si son personas morales, el 31 de marzo, entonces comenzamos a contar los 10 días para que envíen a los trabajadores copia de su declaración. Bueno, en este momento yo les sugiero que conformen su comisión mixta, porque así lo señala la Ley Federal del Trabajo, que una comisión es la responsable de la formulación del proyecto para la determinación de las utilidades a cada uno de los trabajadores. Entonces, esta es la recomendación, que esa comisión esté formada antes del décimo día siguiente a la fecha en que ustedes debieron haber presentado la declaración. Por ejemplo, personas morales, es el 31 de marzo, a más tardar el 10 de abril. Esa fecha también hay que aprovechar para formar la comisión. Y a esa comisión entregarle la copia de la declaración. ¿Ok? Entonces, aparte de la copia de la declaración, hay que darle más información a la comisión. Por ejemplo, hay que darle las listas de asistencia para que la comisión haga su acumulado de días que a los trabajadores sujetos a reparto se les va a tomar en cuenta. La comisión va a buscar la suma de los días y le puede deducir, puede descontar las faltas injustificadas, los permisos sin goce y las incapacidades por enfermedad general. La comisión no puede deducir de la suma de los días, lo que son los permisos con goce de salario, ya sean permisos contractuales o permisos de ley. ¿Sí? Sí hay permisos de ley que debes de darle a ciertos trabajadores. Uno de ellos es el permiso de paternidad, que son 5 días con goce de salario. En ese sentido, esos días se considera que el trabajador se encuentra activo. Hablando de incapacidades, tampoco puedes descontar las incapacidades por maternidad. Ese es un derecho de las mamás trabajadoras como apoyo y protección. Las otras incapacidades que tampoco puedes descontar son las incapacidades por riesgo de trabajo, ya que conservar el centro de trabajo en buenas condiciones, en condiciones para trabajar en forma segura, es responsabilidad del patrón. Por tanto, un riesgo de trabajo es culpa del patrón, aunque el trabajador sea el afectado. Pues se considera que el patrón es quien es responsable de salvaguardar la integridad física de sus trabajadores mediante la aplicación de normas y reglas que permitan tener una condición ambiental laboral totalmente seguro. Y eso es
perfectamente plausible y es perfectamente justificable, porque aparte es una obligación que desde la Constitución se establece que el patrón es responsable de los riesgos de trabajo que ocurran en su empresa. Llámese persona física, llámese persona moral. El patrón debe cuidar a sus trabajadores, que son el eslabón débil de la cadena productiva. ¿Qué otra situación es la que debemos de observar en cuanto a las utilidades cuando le damos a la comisión mixta toda la información necesaria para la formulación del proyecto? Bueno, también hay que darle el acumulado de nóminas. Este acumulado de nóminas únicamente debe de llevar la información relativa al sueldo de vengado por cuota diaria. Si en la semana yo laboré 6 días, entonces nuestro acumulado de nóminas especial para PTU debe únicamente llevar la información de esos 6 días laborados más la parte proporcional del séptimo día, únicamente. Esto quiere decir que no debemos sumar a la parte de salarios lo que son otras percepciones, horas extras, premios de puntualidad o asistencia, o algún premio u bono de producción, ningún otro salario más que únicamente el que se devengó por salario cuota diaria. La excepción la encontramos en aquellos trabajadores que trabajan por destajo, por ejemplo, que tienen percepciones mixtas o variables. En estos dos tipos de trabajadores, ya sean mixtos o variables, ahí sí tendremos que sumar todo lo que hayan percibido en el año por concepto de sueldos, únicamente por concepto de sueldos, y lo vamos a promediar entre 365. Al igual, habrá que, bueno, resulta lógico que si el trabajador tuvo faltas o ausentismos, pues el salario se paga en forma proporcional a esos días laborados. Y en el caso de estos destajistas, pues puede darse el caso de que pues, si ese día no laboraron, pues obviamente no tuvieron percepciones que deban de acumularse a este concepto. Eso es únicamente para trabajadores de base mixta o variable, a ellos sí se les debe hacer el promedio de lo que hayan percibido por el ejercicio anterior, ya sea a partir del 1 de enero o a partir de su fecha de ingreso hasta el 31 de diciembre o hasta la fecha de baja. ¿Qué otra información hay que darles a los miembros de la comisión para que hagan su cálculo y su proyecto de reparto? También hay que darles todo lo concerniente a aquellos trabajadores que sean sujetos del reparto. Y encontramos a este respecto a los trabajadores eventuales. ¿A qué trabajadores conocemos como eventuales? Aquellos que durante el ejercicio anterior los hayamos contratado por tiempo o por obra determinada, únicamente a estos dos trabajadores es a los que conocemos como trabajadores eventuales. Esto quiere decir que el resto del personal es trabajador permanente, es trabajador que contratamos por tiempo indeterminado. Entonces, únicamente son estos dos tipos de trabajadores. Y la restricción es para los trabajadores eventuales. La regla dice que para los trabajadores eventuales deben de haber laborado más de 60 días en el año. Esto quiere decir que los trabajadores permanentes, los trabajadores que en su momento contratamos por tiempo indeterminado, tienen derecho al reparto de utilidades. Así hayan laborado un solo día en el 2015. Fíjense que algunos patrones o algunos encargados de pagar las utilidades tienen la mala costumbre de publicar en el periódico que van a repartir utilidades. Pues en primer lugar,
la ley federal del trabajo no se los exige. Entonces, si no te exige la ley publicar en el periódico, no lo hagas. Primero, ahorita por seguridad de tus propios trabajadores. Oye, tú le avisas a la delincuencia que en tu empresa vas a dar utilidades, pues ya esa delincuencia puede estar al pendiente de tu empresa, va a perseguir a tus trabajadores, va a seguirlos hasta el cajero, si es que haces transferencias, por seguridad. Y porque la Ley Federal del Trabajo no te lo exige. Así que si no te lo exige, lo hagas. La Ley Federal del Trabajo habla de publicar en lugares visibles del establecimiento. Un periódico no es tu establecimiento. Así que, por favor, no publiques en el periódico que vas a repartir utilidades, por favor. Si veo un anuncio por ahí de tu empresa, ahí voy a jalarte las orejas. Mande. ¿Sí? Así es, mi estimado maestro JB. Un trabajador permanente, un trabajador contratado por tiempo indeterminado, con un día de trabajo que haya tenido en el 2015, tiene derecho al reparto de utilidades, obviamente sobre ese día únicamente. La restricción es para los eventuales. Ahora, esos 60 días de esos eventuales, claro, pudo haber sucedido que tuvo contratos durante todo el año. Nada más súmale la vigencia de cada contrato. Si tuvo, vamos a suponer que tuvo tres contratos, trabajó un mes en cada uno, eso quiere decir que tuvo 30, 60, 90 días. Por lo tanto, la suma de los tres contratos es superior a 60. Por lo tanto, es eventual si tiene derecho a entrar al reparto de utilidades. Si ese trabajador eventual hubiera tenido a lo mejor cuatro contratos, pero solamente trabajó 10 días en cada contrato, y sí hay posibilidad de que tengamos un trabajador que únicamente laboró 40 días en el año. Tuvo 10 días en enero, 10 días en abril, 10 días en septiembre, 10 días en noviembre. Esos fueron meses espaciados, pero solamente 10 días en cada contrato. Le sumas 10, 20, 30, 40. 40 días no rebasa el tope de 60, por lo tanto, él no va a tener derecho al reparto. Así haya tenido cuatro contratos. Así sean cuatro contratos por tiempo determinado o por obra determinada. Y esos cuatro contratos rebasan, si la suma de los días de esos cuatro contratos rebasan los 60 días, entonces sí entra. Mientras, esa es la regla. Pues esa información se la tenemos que dar a la comisión para que en su desglose, porque tiene que meter primero a todos los trabajadores, ya con este desglose de los salarios y de los días trabajados y del tipo de trabajador que sea, permanente o eventual, entonces sí, también hace la distinción, este sí, permanente sí, todos, sí. Y los eventuales, pues va a checar los días. Más de 60, sí, más de 60, sí, menos de 60, no, menos de 60, no. Uno por uno, de todos. Pues eso, con mucho cuidado. Y pues los miembros de la comisión. ¿Y cuántos miembros debe tener la comisión? Pues tampoco la Ley Federal de Trabajo nos lo dice. Pero si me pides mi recomendación, yo te digo que con dos representantes de los trabajadores y dos de los patrones es más que suficiente. No necesitamos más. Así entonces, con cuatro personas que formen la comisión, incluso de los trabajadores, pueden ser miembros de todas las comisiones que tengan. Eso sí, también te recomiendo, pues involucra a los trabajadores en todas las comisiones. Usa diferentes muchachos para que sepan de lo que se trata cada comisión. Si dejas al mismo, pues bueno, no hay problema. Pero pues mi idea es que todos participen. Incluso si los quieres rotar cada año, lo puedes hacer. El año que entra le dices a doña Chonita de la limpieza y a don Juanito el velador que ellos formen parte de la comisión para que sepan cómo se calculan las utilidades.
La indeterminación se comprueba mediante contrato de palabra. Es mediante contrato, mi estimado JB. Usted pacta con su trabajador la forma de contratación. El momento que usted va a contratar a alguien ya sabe si lo necesita de forma permanente o de forma eventual. ¿Cómo sabe si alguien lo va a ocupar de manera eventual? Pues por la misma necesidad del trabajo. Por ejemplo, que va a cubrir una incapacidad. Usted sabe que en cuanto el titular del puesto se alivie, se termina el contrato de ese eventual, porque usted lo contrató por tiempo determinado. Le va a cubrir únicamente la incapacidad. En el caso del contrato por obra determinada, pues por ejemplo, vamos a contratar a un albañil para que me construya una casa. Le va a llevar 4 o 5 meses. Se termina de construir la casa y es todo. Se termina el contrato, no hay ninguna obligación adicional con él. La obra está determinada, está plenamente identificada. Si nada más tiene uno o dos trabajadores, no importa, Rodolfo. El número de trabajadores no lo limita para realizar el reparto, ni tampoco para que formen parte de la comisión. Si nada más son uno o dos, pues los dos formarán parte de la comisión, harán su proyecto, lo ponemos ahí en el reloj checador, lo publicamos y cumplimos con la normatividad laboral. Entonces no es salvedad el número de trabajadores. ¿Qué más? ¿Qué más información necesita saberla los miembros de la comisión? Déjenme abrir el programita para compartir el escritorio y ahora sí enseñarles mi archivo con el cual ustedes pueden realizar este trabajito de calcular las utilidades de todos sus trabajadores. Abrir el programa para que pueda yo compartirles el escritorio. Correcto, ahora vamos a compartir. Vamos a dar aquí escritorio y comenzar a compartir. Me dicen, por favor. Si se ve la pantalla, se ve mi escritorio. ¿Se ve o no se ve? Supuestamente sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir nuestro archivo de Excel. Abrir. Laboral. Un momentito en lo que se abre. Listo. En el momento en que abres el archivo, hay que leer las instrucciones. Dice que captures los datos que se piden únicamente en las celdas sombreadas. Échate un clavado en el fundamento de las utilidades, ley del trabajo, artículos 117 al 131. Vámonos a la pestaña de PTU. En la última pestaña vienen las tablas. Eso no es problema. Vámonos a la pestaña de PTU y vamos a ver qué información nos pide la hoja. Nos pide el salario anual del trabajador sindicalizado o de planta. ¿Para qué nos pide este dato la hoja? Así viene en la ley del trabajo, que el salario de los trabajadores de confianza tope del 20%, vamos a ponerle aquí para trabajador
de confianza. Entonces, aquí está nuestra lista de personal. Vamos a ponerle aquí los nombres de los trabajadores. Ponerle aquí. Y aquí están nuestros trabajadores. Tenemos fechas de ingreso. Y algunos causaron baja. Tipo de trabajador. Aquí tenemos si es de confianza o sindicalizado. Y si son de planta o eventuales. Su salario ordinario mensual. Ese dato lo necesitamos porque lo necesitamos para calcular el impuesto. Ahora sí, los días del año que hayan laborado, de acuerdo con su fecha de ingreso y su fecha de ingreso al trabajo y la fecha de final del ejercicio, que si lo ponemos acá. Y también necesitamos el dato del salario mínimo general. Necesitamos también, pues, entonces, conocer este dato. Vamos a buscar dentro de estos trabajadores cuál es el salario máximo de los trabajadores sindicalizados. Entonces, de estos trabajadores me dice que son los sindicalizados. El máximo es este, 134.980. Hay otra fórmula más completa que toma en cuenta el tipo de trabajador en caso de que los tuvieras tú revueltos. Si no los tienes revueltos, pues ubica primero a los de confianza y hasta el final a los sindicalizados. Aquí por facilidad puse a los sindicalizados del renglón 12 al 15. En todo caso, pues esta fórmula después tú la modificas, esta, porque nos trae el máximo sobre estos tres. Este sindicalizado también debe ser sobre este. Bueno, entonces, nos dice la ley del trabajo que al salario del trabajador sindicalizado, en caso de que no tengas trabajador sindicalizado, el de planta que tenga el mayor salario. Si no tuviéramos sindicato, que todos fueran de confianza, podemos agarrarnos, no sé, a la persona de limpieza o a la recepcionista o al mensajero, y a ese lo tomaríamos como asimilado a un sindicalizado. Entonces eso ya lo debes determinar dependiendo tu tipo de empresa. ¿Estamos bien? ¿Sí se ve? Perfecto. Entonces, ya tenemos los días del año totales por cada trabajador de acuerdo con su antigüedad. Necesitamos restarle las incapacidades por enfermedad general. Aquí te mando un mensajito a la hoja. Si se descuentan. Incapacidades por riesgos de trabajo, no se descuentan. Incapacidades por maternidad, no se cuentan. Los ausentismos, sí se descuentan, incluyendo los permisos con goce, sin goce, perdón, y los permisos con goce de ley o contractuales no se descuentan. Vamos a ver qué hace la hojita. Primer ejemplo, vamos a poner que es Mari. Y aquí vamos a poner a Pepe, porque Mari es trabajadora, tuvo incapacidad por maternidad. Pues a esos 365 solamente le vamos a descontar los ausentismos que tuvo Mari en el año, que fueron 5. Incapacidades por maternidad se queda igual, por lo tanto, 365 menos 5 nos da 360. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Determinamos los días. Segundo ejemplo, Luis tuvo 4 días de incapacidad, se descuentan. Tuvo 4 días de ausentismo, se descuentan. Tuvo 60 días en el año menos estos 8 días. El días totales será 52. Después, Pepe entró en abril. Día primero fue
25 de abril fue sindicalizado, fue eventual, laboró menos de 60 días, por lo tanto, no tiene días totales y pues tampoco tiene días de salario. Hay cambio. Otro sindicalizado trabajó todo el año, pero tuvo riesgos de trabajo. Se supone que no se descuentan, tuvo riesgos de trabajo y tuvo permisos con goce, o fue papá. Entonces vamos a cambiarle, no es Carmen, es Fernando. Fernando fue papá. Tuvo riesgos de trabajo, tuvo permisos, pero no se descuentan ninguno de los dos, entonces sus días totales son 360. ¿Okay? Luego este trabajador pues también laboró de renunció en mayo de 2015, también era eventual, aunque tenía 2 años, casi sí, 2 años trabajando, pero era eventual. Hay que preguntarle ya al patrón cuál era la eventualidad, ¿no? Es para confirmar el dato. 151 días laborados, no tuvo incidencias de día, 151 días totales. El último ejemplo, Santi trabajó, vamos a cambiarle aquí, vamos a ponerle 27 de diciembre del 2015, del 27 al 31, son 5 días. Aquí hay un problemita con la fórmula, ah, es que no está formuleada. Ahí está. Del 27 de diciembre al 31 de diciembre laboró 5 días, pero es trabajadora de planta, no tuvo incidencias, por lo tanto, sí tiene derecho a participación de utilidades. Era la secretaria del director, por eso ganaba tanto en esos 5 días. Entonces, ahí están sus días totales. Lo que va a hacer la hojita es dividir los días totales entre el número de los trabajadores para el factor de días. Multiplicar los días totales por el 50% de las utilidades para sacar las utilidades por factor días. Aquí va a ser utilidades. Utilidades de factor días. Y luego vamos a tener las utilidades por factor salario. Vamos a tener el salario anual devengado por cada uno de los trabajadores. En el caso de los de confianza, que son el primero y el último trabajador, va a tener que realizarse el ajuste. Sí, tenemos que el trabajador de mayor salario, 130 mil, aumentándole el 20% que nos dice la ley como tope para los de confianza, este va a ser el salario topado para los de confianza. Tuvimos dos trabajadores, el primero sí tuvo 210 mil pesos. Por lo tanto, su salario ajustado será de 156 mil pesos. La otra trabajadora no rebasa ese tope, por tanto, se queda lo que haya ganado en el año. Tenemos la suma de los salarios entre el número de 50% de las utilidades a repartir y eso nos va a dar las utilidades por el factor salario. Sumando las dos columnas, A y B, sumando estas dos columnas, obtenemos lo que es la utilidad total. Vamos, si no se ha ido la luz o no se ha cuatrapeado la máquina. A ver. Perfecto, entonces continuamos. Pues la suma de estas dos columnas, utilidades factor días más utilidades factor salario, la suma de estos dos, nos va a dar las utilidades totales. ¿Qué hace también la hoja? Fíjense, aquí las utilidades totales nos suma 11 mil pesos que nos
checa perfectamente contra las utilidades a repartir. Es un dato que nos dio la declaración fiscal. Ese dato es el que nos tiene que checar contra la suma de las utilidades, suma de las columnas A y B. A esta utilidad le vamos a restar la parte gravada, perdón, la parte exenta. Y le podemos poner parte exenta quince veces salario mínimo general. Para que la hoja nos haga la operación por 15. Comprobar este dato. Quince por 7.04. Ahí está la parte exenta. Lo que va a hacer la hoja es a la utilidad total, descontarle los 1.095. Vamos a hacer la operación. Utilidad total de este trabajador, 4545.92 menos 1.095.60. Nos da 3.450.32, es la parte grabada. Esta parte grabada, pues sí, ya hay que llevarla a nuestras tablas, a nuestras tarifas, según el procedimiento de ley, artículo 96, 96 del ISR. Hacemos el cálculo a la parte grabada. Más el sueldo ordinario, menos el límite inferior, nos va a dar el ISR total. Seguimos pues el paso de revisar el procedimiento de reglamento y nos da el ISR correspondiente. Lo que va a hacer la hojita es comparar al menor de estos dos, ya que el trabajador tiene derecho a que se le aplique como ISR el procedimiento que más le convenga, ya sea el ISR de ley o el ISR del reglamento, y así para cada uno. Ya también dependerá de lo que ustedes decidan si quieren a cada trabajador hacer este procedimiento de aplicarles el ISR que resulte benéfico para el trabajador. ¿Por qué? Porque al final de año, pues recordemos que el impuesto es anual. Y si hubiera algún importe a cargo muy alto del trabajador que le afecte, por ejemplo, en el aguinaldo, que es cuando hacemos el ajuste anual a los impuestos, pues a lo mejor, pues si su experiencia es que es mejor para fin de año aplicar ahorita el procedimiento de ley, para que a fin de año no sea tanto el trancazo para el trabajador, pues entonces, en lugar de 6.18, pues aquí cambiarás el importe por el impuesto de ley. Y así para cada uno de los trabajadores. Está la utilidad determinada, pues vemos que si nos checa la utilidad total contra la suma de las utilidades de cada uno de los trabajadores, y pues así de esta manera, muy sencilla, una hoja muy, muy simple. No está muy, muy complicada. De esta forma podemos hacer el proyecto de reparto a nuestros trabajadores. Si necesitan más renglones, pues nada más haz un copy-paste. Aquí en este caso, insértalas a partir de aquí. Para acá abajo no insertes filas, sino a partir de aquí, donde está sombreado. Ya seleccionas. Por ejemplo, ahí estoy seleccionando tres renglones, le doy insertar filas, e inserté tres renglones y hago el copiado,
de la información con todo y fórmulas del ISR y las pego hasta aquí. Y ya nada más cambio los nombres del trabajador, su fecha de ingreso y los datos iniciales para que saber los nombres. Fecha de ingreso, un trabajador que entró el 31 de agosto del 2015, causó baja el 15 de septiembre del 2015. Fue de confianza, fue de planta, fue de confianza y a lo mejor fue eventual. Aquí no le cambió el número de días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahorita reviso por qué no hace el ajuste de los días aquí. Ahorita reviso cuál es el error en esta ficha para corregirlo. Bueno, ¿qué más? Con eso tenemos listo nuestro cálculo para el pago de las utilidades que debemos de cumplir el próximo lunes. Bueno, nos fuimos rápido. De hecho, pues solamente íbamos a ver la hoja de cálculo. Ahorita reviso por qué no hace el copy-paste acá en el caso de... Vamos a ver qué es lo que está haciendo, porque si los días totales están bien, 16 días, algo se me pasó. Ahorita checo pues esa fórmula y vuelvo a subir el archivo. El archivo lo pueden descargar de mi página web. Denme chance nada más unos 2, 3 minutos en lo que corrijo este problema, este detallito de los días. Y lo pueden descargar con toda confianza. Bueno, pues okay. Nos vemos pues entonces dentro de 15 días. Próximo viernes ya estaremos en junio. Sería el día 10. 10 de junio. ¡Ah! 10 de junio tenemos aquí una cita con sus amigos de Anafinet. Ya estás afiliado a Anafinet, te invitamos a que te afilies. Checa la página principal de la Anafinet, aquí te la voy a poner en el chat. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal. www.fiscalistas.mx. Ahí tú puedes buscar la liga que dice afiliación, ahí vienen los requisitos, son muy sencillos, muy fáciles. Y pues te invitamos a contribuir a elevar la cultura fiscal en nuestro país. Gracias Adriana, gracias Armi, Betty, Chuyita, a Claudio, Cristela, Eusebia, Gilberto, Hugo, Juan, Manuel, Maricruz, Mari, Mari Carmen, Rodolfo Flores y Sigfrido. Muy amables, muchas gracias por su compañía. Y pues nos vemos dentro de 15 días. Denme chance de unos 3, 4 minutos en lo que corrijo el problema de la fórmula para que puedas cargar el archivo con toda confianza. Ahí en mi página web, ahí está la página web, www.wpsotoasesor.com, en el botón de las descargas. Ahí va a estar descargas. Ahí está el archivo en Excel. Entonces nada más déjenme corregir ese problemita y lo pueden bajar. ¿Sale? Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego.
Sean felices. Ah, mañana tengo curso de Seguro Social para principiantes aquí en Ciudad de México. Checa mi página web, ahí está la información. La semana que entra tengo eventos. A ver, espérame, no te vayas. Déjame te digo dónde tengo eventos la próxima semana para que me acompañes. Pepe Soto, tu lista de cursos. La próxima semana no tengo eventos ni estoy libre. Cuando sí tengo eventos es el 7 de junio en Coatzacoalcos, Seminario Integral Laboral y de Seguridad Social. Luego, el 9 de junio tengo un evento en San Martín Texmelucan, Puebla. De ahí me brinco el 14 de junio en Coatzacoalcos, luego el 21 de junio en Palcos, el 23 de junio en Ciudad de México y ya de ahí no tengo ya programado. Entonces, eso es lo que tengo de cursos para lo que resta del mes en mayo y para junio. Checa mi página web, ahí viene información. Te invito si estás por ahí, por las ciudades cercanas y quieres capacitarte o quieres enviar a tu gente y tú ya lo sabes todo, bueno, no importa, me envía a tu gente, envía a tus auxiliares, yo me encargo de capacitarlos. Bueno, nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Y por